Hola, bichejos. Y hola. Para los que no la conozcáis, esta es Eevee, es una zorrita y la tenemos como mascota hace ya 2 años. Bueno, yo hace aproximadamente 1 año que subí el vídeo sobre Eevee. Y bueno, como fue más bien una presentación, todavía hay muchas dudas. Yo tampoco estoy muy conforme con el vídeo porque fue el segundo vídeo que grabé. Estaba todavía con la vergüenza, hablando flojito, escondidita. Pues hemos decidido hacer este vídeo respondiendo las dudas que la gente nos ha mandado por Instagram, que nosotros dejamos una encuesta. Y nada, vamos a hacer primero una breve introducción sobre el zorro como mascota y luego ya a continuación responderemos todas las preguntas. Lo primero de todo que quiero decir es que hay criaderos de zorros que se consideran domésticos por haberse criado en cautiverio, pero Eevee no es así. Eevee es un zorro salvaje. A diferencia de los zorros domésticos, los zorros salvajes o silvestres no han sido domesticados por el hombre como puede haberse domesticado al perro o al gato. Al no estar domesticado no está preparado para convivir con personas, con ruidos constantes, olores diferentes, encerrado o con la presencia de personas cerca. Todo esto puede afectar gravemente a la salud del zorro y puede afectar también a su bienestar emocional, provocándole así enfermedades como pueden ser la ansiedad, depresión, estrés y otros problemas de comportamiento. Atentos al inglés. La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, es decir, la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad Animal, explica que solo se podrá tener en cautiverio a un zorro silvestre como último recurso. O sea, que esto quiere decir que es cuando el animal no puede dar marcha atrás y no puede volver a su vida salvaje. Por lo tanto, se debería de tener una gran información sobre su alimentación, sus necesidades sociales y su comportamiento. Muchos, pero muchos nos preguntan qué es lo que pueden hacer cuando se encuentran un cachorro de zorro o un zorro malherido en la calle. Puede ocurrir que paseando por una zona por la que habiten zorros nos encontremos a un zorro pidiendo comida, un cachorro de zorro o incluso un zorro malherido. Tener en cuenta que los zorros son animales muy astutos, por lo que muchas veces ven más sencillo pedir o robar comida que buscar ellos su propia comida y ponerse a cazar. Esto no quiere decir que debamos de sacarlo de su entorno natural. Cuando vemos un herido normalmente no es necesario intervenir. En cuanto a los zorreznos, que son los cachorros de zorros, probablemente la madre esté cerca, vigilando o cazando. Y lo más seguro es que vuelva a hacerse cargo de sus cachorros. Hay que tener en cuenta que los zorreznos a partir de los 2 meses salen ya de su madriguera. Empiezan a explorar, se les ve muy pequeños, pero ellos a esa edad ya empiezan a salir. Y ya a los 6 meses aproximadamente se le considera con un peso y un tamaño de zorro adulto. La madurez sexual ya depende de la especie. Por el otro lado, si vemos que el animal está ante un peligro inminente o está muy mal herido, lo que tenemos que hacer es llamar a emergencia. Y ahí lo que hay que hacer es solicitar el número de los agentes rurales o forestales para que nos den los pasos a seguir. Hay que tener en cuenta que el mordisco del zorro es muy potente. Yo doy fe de ello porque yo he sufrido de un mordisco. Y entonces no podéis poneros en riesgo vosotros a la hora de acercaros al zorro, aparte de porque os pueda morder, porque ese animal puede tener alguna enfermedad que os puede transmitir, o incluso aquí en España no es muy probable, pero en otros países incluso a lo mejor puede tener la rabia. Como ya he dicho en el principio, Eevee no viene de ningún criadero. Ella, bueno, cazaron a su madre y ella estaba en la boca de la madre, entonces el cazador, en vez de matarla, lo que hizo fue decidir venderla para disecar o para adiestrar perros de caza. Como ya dije en el otro vídeo, nosotros cuando la cogimos estuvimos poniéndonos en contacto con Seprona para buscarle algún refugio o algún sitio donde dejarla. Lo que pasa que claro, los sitios que nos dijeron no eran adecuados para ella porque es que eran jaulitas, eran nada, o sea, es un zorro. No podíamos dejar a un zorro en una zona así, aparte de porque se podía escapar, porque se iba a estresar un montón. También es verdad que teníamos que haber buscado más a fondo algún otro sitio fuera de nuestra ciudad, aunque fuera a kilómetros, para buscarle un buen santuario para ella. Alguna zona que fuera de reintroducción a la vida silvestre, a la naturaleza. Mientras que buscábamos algún otro sitio donde dejar a Eevee, porque la verdad es que se nos estaba haciendo muy difícil también tenerla en casa y queríamos tenerla en un sitio en el que ella estuviera bien, cogimos a Drogo y bueno, Eevee ya estuvo más cómoda también porque tenía compañía. Y bueno, la mantuvimos en casa de manera ilegal, realmente. También pasó alguna vez que nosotros sacábamos a Eevee a pasear con Drogo. Muchas veces incluso la sacábamos suelta porque ya realmente se quedaba con nosotros y con Drogo. No solía escaparse. Lo que pasa es que un hombre se acercó con un perro bastante grande y José le pidió por favor que lo atara porque Eevee era un zorro y podía asustarla. El hombre no le hizo caso, se rió, el perro se acercó y Eevee salió corriendo. ¿Qué pasa? Que estuvo perdida 4 días. Nosotros pensábamos que Eevee se iba a ir a la zona del bosque, la montaña, porque aquí donde vivimos hay mucha montaña. Entonces, a los 4 días pasó que nos avisaron diciendo que había un zorro robando comida en el cuartel militar. José se acercó para ver si era Eevee, para ver si estaba bien. Eevee lo vio, se volvió loca, se tiró a los brazos de José y se hizo pis. Que eso sí que lo explico yo en el otro vídeo, que lo dejaré por aquí. Y nada, la verdad es que se volvió con nosotros porque volvió bastante traumatizada. Eran días de lluvia, de mucho frío, viento, y volvió hambrienta la pobre, y desde entonces se volvió también muchísimo más cariñosa, quería estar siempre con nosotros. Mientras que seguíamos con la búsqueda, mientras estábamos nosotros buscando todavía un sitio para Eevee, yo le estaba vigilando bastante las orejas porque es que me parecía que el oído lo tenía siempre demasiado húmedo, como que lo tenía con líquido. Y la llevamos a un veterinario que en ese momento era el único que nos había aceptado vernos al zorro, y no le veían nada. ¿Qué pasa? Que poco después empezó con el otohematoma. Estuvimos muchísimo tiempo drenándole la oreja para ver si funcionaba, porque tenía que hacer sesión tras sesión. No funcionaba y al final tuvimos que meterla en quirófano. Para poder meterla en la operación, el veterinario nos pedía que Seprona, el ayuntamiento y el Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia nos diera permiso y nos cedieran los papeles para poder tener a Eevee de manera legal. Tras estar unos meses curándole del otomatoma del que ya le operamos, le salió otro. La verdad es que el primero fue bastante más lento, pero el segundo fue mucho más intenso, aunque fue más sencillo de curar. La verdad es que fue mucho más rápido. Pero ella cogió fiebre, estaba deprimida, no quería comer, lo pasó fatal. O sea que tuvimos que meterla otra vez en quirófano. Y ya después de estar tantos meses curándola, también tener en cuenta que es que ha estado dependiendo de nosotros muchísimo tiempo, porque con las curas y tal nosotros éramos los que nos encargábamos de ella. Ella cogió pero muchísima dependencia con nosotros. Y de hecho a ella le gusta estar con la gente, ella sale a la calle y le encanta que la gente le toque. Entonces este animal, por ejemplo, es que no puede volver a la naturaleza. Porque es que va a ir al hombre, es lo primero que va a hacer. Tener un zorro de mascota no es para todo el mundo. Es muy difícil, muy desafiante, y aparte es que requiere un gran sacrificio de tu parte. Son intrínsecamente salvajes. Todos los que me decís que queréis tener un zorro como mascota tenéis que tener también en cuenta que, por ejemplo, Eevee es un caso excepcional. Todo lo que veis en Instagram que subimos sobre Eevee peinándola, manejando su comida, lo mansa que es, no es normal. En un zorro no es normal ese comportamiento. Yo supongo que es por todo lo que ha pasado Eevee que es así de buena, pero normalmente son mucho más agresivos, son muy territoriales, son asustadizos. Tienes que adaptarte tú a él, porque el zorro te va a dejar hacer lo que él quiera y cuando él quiera, no cuando tú quieras. O sea que el zorro va a tener poder sobre ti. Por lo que tener un zorro tiene muchísimos contras. Yo, por ejemplo, es que no lo recomiendo nada y no lo aconsejo. Y nunca os voy a animar a tener un zorro. Su olor corporal es muy fuerte. La gente que pasa una calle más allá, o sea, una manzana más de donde está nuestra casa, ya huelen al zorro. Son muy chillones. Vas a tener problema con los vecinos aseguradísimo. Van a destrozar todo, son muy asustadizos, es muy necesario los papeles y vas a tener muchísimos encuentros policiales, pero muchísimos. Y ahora vamos a empezar con las preguntas que nos habéis mandado por Instagram, que yo espero resolveros las dudas. Por norma general, sí, ¿vale? Yo voy a poner de ejemplo a Juniper, que Juniper seguramente la conozca muchísima gente, que es un zorro, es una chica que tiene un zorro, ahora tiene dos, tiene a Juniper y a Pip. Pero muchas veces pone ejemplos de Juniper, porque ella muchas veces saca o sube vídeos muy bonitos, tal cual, pero luego también sube otros vídeos en el que explica que no todo es tan bonito. Hay momentos, como la hora de alimentarle, que no podía acercarse al plato porque Juniper la atacaba. Cuando Juniper quiere caricias, que eso sí que lo estoy viendo yo también últimamente en su Instagram, y la dueña para, Juniper se enfada y empieza a morderla. Es verdad que no le muerde tan fuerte como antes, pero antes le mordía un montón. A la hora de peinarle, cuando ya no quiere que la peinen, también coge y la muerde. O sea, Juniper, por ejemplo, es en plan, vas a hacer lo que yo quiera y cuando yo quiera. Si me haces algo en el momento en el que yo no quiera, te voy a atacar. Yo soy la que te controla. El caso de Eevee es muy especial porque es que no sé por qué, pero es que es súper buena. Yo creo que es por todo lo que ha pasado. Voy a dividir la pregunta, ¿vale? En el tema del mordisco, como yo ya he experimentado un mordisco de Eevee, que fue simplemente por intentar proteger a un conejo y en vez del conejo recibí yo el mordisco, puedo asegurar que sí, que el mordisco es muy fuerte. De hecho, tuve que irme de la baja del trabajo porque me mordió aquí en la mano y yo no podía ni moverla. Yo me mareé porque me mordió. Al principio no sentí el mordisco, no me di ni cuenta, pero me miré la mano y me llegué a ver hasta el músculo. Y yo, ay madre mía, ¿esto qué es? Y me mareé, tal cual, tuve que ir al médico, me tuvieron que hacer curas todos los días y tuve que irme de baja. El mordisco es bastante fuerte. Y eso de que se molestan, los zorros normalmente te avisan. Ya hemos dicho que Eevee es más buena de lo debido y ella lo único que nos hace a nosotros, sobre todo cuando le vamos a castigar o ha hecho algo mal, es se va a una esquina, empieza a chillar como una loca, nos abre la boca y empieza a hacernos así con la pata. Pero mordernos nunca. Muchísimo. De hecho, antes la teníamos dentro, en la primera casa que tuvimos la teníamos dentro con nosotros y nos agujereó una pared, nos tiraba la tele, se colaba en la cocina y nos la destrozaba, hacía agujeros en el sofá, aprendió a abrir puertas, se subía también en la repisa de la ventana y no veas tú qué susto nos daba porque claro, estábamos en un tercer piso, pero claro, la habitación tenía que ventilarse también. Y aquí en esta casa, por ejemplo, es que no la metemos porque si ya nos destroza el patio, imagínate lo que haría en una casa donde hay muchos objetos, muchos muebles. Ahora, por ejemplo, tenemos una pelea constante, ya no para de abrir el grifo, nosotros tenemos que salir a apagarlo, volvemos a entrar, vuelve a abrirlo, tenemos que volver a salir a apagarlo y ella se divierte así. No puedo decir ni uno ni otro porque tiene cosas muy similares a los perros y cosas muy similares a los gatos, pero es que realmente su comportamiento es de zorro. Entonces, no sé, diría yo que 50-50. Por ejemplo, ella solía, ya no, porque Ragnar destroza el arenero, pero Eevee normalmente hacía caca y pis en un arenero. Sin embargo, cuando se pone muy contenta, que eso normalmente en los gatos es totalmente lo contrario, cuando ella se pone muy contenta mueve la cola y baja las orejitas. Y por ejemplo cuando llegamos a casa y nos metemos en el patio con ella, pues se suele tirar al suelo como un perro de la alegría que le entra y ya pues nos pide caricias, tócame la barriga por favor y todo eso. Nosotros tuvimos un problema legal por el hecho que os he explicado antes del mordisco que sufrí de ella, que eso pasó en la calle y claro, como yo me mareé tanto y todo, pues acabaron llamando a la ambulancia y ¿qué pasa? Que cuando viene la ambulancia viene la policía. Entonces claro, vino la policía y cogieron todos los datos y el problema fue más por el hecho de que me mordiera un animal que porque me mordiera Eevee, que era un zorro. Entonces, claro, nos empezaron a pedir todos los papeles, la cartilla con la rabia, vacunas, licencia, el seguro. Fue muy raro porque fue una especie de denuncia contra mí misma. Pero así legal fue eso y luego otra cosa que nos ocurrió porque estuvimos cuidando a un zorro ártico de una chica que vino a España que nos pidió ayuda durante una semana, que se alargó más de una semana, llegó a ser un mes y los vecinos se quejaron de la que no era nuestra zorra, que era la ártica, y claro, vino la policía y nos buscaron un poco de problemas. Lo tiene suave, pero depende de la época, porque en las épocas de muda, por ejemplo ahora está en muda, se le pone el pelo súper feo y súper áspero. Sí, muchos. Tienen mucho pelo, por lo tanto tienen que soltar mucho pelo. Eevee, por ejemplo, suele pesar 5 kilos. Lo que pasa es que ahora ha engordado y pesa sobre los 6. Ahora mismo no sé cuánto pesará porque yo la veo más gorda todavía que antes, entonces yo qué sé, 6,5, 7, más no. Lo más difícil, pues tienes que estar en alerta constante, no te deja dormir, tienes que estar pendiente de todos los destrozos que hace. Luego, ella por ejemplo, hay veces que está en celo y claro, cuando está en celo quiere mimos, mimos, mimos constantemente, a todas horas. Entonces está a todas horas arañando la puerta, pidiendo que estés con ella, como estés con ella y luego te vayas, te la estás buscando, ¿eh? Porque empieza otra vez a dar el follón. Y luego molesta mucho a los perros cuando están celo, porque sí que es verdad que hay veces que los perros van a por ella y la molestan un poco, y ella suele gritar, pero porque ella es su carácter, suelen hacer eso. Pero cuando ella está en celo, los perros no le hacen nada, pero ella empieza a chillar y a ir detrás de ellos y pedirles, no sé si atención o no llego a entender, porque la verdad es que lo único que consigue es molestarlos. Es una subespecie del zorro común. Es un vulpes vulpes silacea y es la común en la península ibérica. A ver, el tono de pelo le cambia un poco, creo. Lo que pasa es que, claro, tampoco me he fijado tanto. Sí creo que se le vuelve como más marroncito. En verano es más grisácea. Los zorros árticos, por ejemplo, sí que cambian el color del pelo. En invierno son blancos y luego en verano se vuelven más oscuros, que a la que estuvimos cuidando le pasó. El zorro tiene una gestación que dura en torno a los 50 días. Solo tienen una temporada de cría al año y su celo suele durar de 1 a 6 días. Esto en cautividad, por ejemplo, puede cambiar. Eevee no suele tener el celo una vez al año, suele tenerlo más. No hemos aprendido a vivir con ello. De hecho, muchas veces hay incluso días que es que no podemos dormir. Y si no, pues siempre tenemos que salir, llamarle la atención, intentar que se calle, muchas veces no quiere y entonces ya nos tenemos que quedar un rato con ella por la noche ahí dándole caricias para ver si se queda un poquito satisfecha y nos deja dormir. A veces nos deja y otras veces no nos deja. De alimento base tiene siempre su pienso natural y ya se lo complementamos con fruta, verdura y carne cruda, sobre todo carcasas y zonas de la carne que lleven mucha taurina, porque el zorro necesita taurina, es imprescindible. En estado salvaje los zorros suelen vivir entre 2 y 5 años. Vosotros pensad que en estado salvaje los zorros pueden sufrir de enfermedades, pueden ser cazados, les puede pasar todo tipo de cosas. En cautividad, sin embargo, su periodo de vida se puede prolongar incluso más del doble que en estado salvaje. Yo ya lo dije en el primer vídeo que hicimos sobre Eevee, tampoco es un tema del que me guste hablar, pero sí. Tuvimos problemas en la primera casa, consiguió abrir puertas y en cuanto llegamos a casa nos encontramos con que mató a algún conejo. Y luego ha habido algún otro accidente que ha sido culpa nuestra, sobre todo por tener en casa a gente que no debíamos, y el zorro ha llegado a entrar y por culpa de eso, a ver, tampoco culpa porque esa persona supo actuar en ese momento, pero sí que mató a un conejo. Y luego aquí en esta casa fue mala suerte porque el zorro se coló por un hueco enano que es que no podíamos llegar a pensar que pudiera colarse por ese hueco porque las ventanas están llenas de malla, pero hizo un hueco enano en una malla, no sé cómo se coló y enganchó a un conejo. No le mató en el momento, que no lo llegó a matar, pero le hizo un daño interno bastante grave y a los 2 días falleció. No sé si vosotros habréis visto alguna vez un vídeo de un zorro cazando en la nieve, en el que el zorro sale saltando y hundiéndose en la nieve en la zona donde está la presa. Un estudio dice que los zorros cazan alineándose en dirección con la presa y el campo magnético. El estudio se hizo unas 600 veces aproximadamente en diferentes épocas del año, con diferentes especies y en diferentes zonas. Y el 72% de las veces que el zorro se alineaba con el campo magnético era para cazar a la presa. Pero vamos, esto realmente es un estudio y tampoco está confirmado al 100% y tampoco es que estemos nosotros súper informados sobre esto. Sabemos un poquito porque sí que es verdad que estuvimos indagando sobre el tema. No. ¿Vale? Yo quiero dejar una cosa súper clara. Sí que es verdad que yo desde la ignorancia, antes de tener al zorro, era de las típicas personas que decía ¡ay, qué chulo! Me encanta Juniper, yo quiero tener un zorro de mascota también. Y de hecho el zorro era y es uno de mis animales favoritos, pero a la hora de tenerlo como mascota, no, para nada. No es para nada como tú te lo imaginas, no está hecho para cualquier tipo de persona, tienes que tener muchísima paciencia. Aparte tenéis que tener en cuenta que requiere muchísimo sacrificio por la parte que nos toca a nosotros. Más que el zorro tener que adaptarse a nosotros, nosotros tenemos que adaptarnos al zorro. Tenemos que aprendernos bastante bien su comportamiento, su alimentación, sus necesidades, su rutina y tienes que aguantarlo. Sí o sí, porque si tú decides tener una mascota, yo lo he dicho muchas veces, tiene que ser a pesar de todo. Y por mucho que la gente piense que el zorro puede llegar a ser como un perro más que como un gato, pero hay gente que también puede opinar que son como un gato, no es para nada así. El zorro tiene carácter de zorro, puede tener comportamientos similares, pero para nada es como un perro o como un gato. Entonces, chicos, todos los que dejáis comentarios en plan yo quiero un zorro, yo quiero un zorro, no. Y mucha gente también me pide consejos sobre cómo adquirir uno. Yo nunca os voy a animar a tener un zorro y tampoco os voy a ayudar nunca a conseguir uno ni encontrarlo para tenerlo como mascota. Eso yo quiero que lo tengáis súper claro, porque no lo recomiendo. Como ya hemos dicho muchas veces, Eevee ha pasado por una serie de circunstancias en las que ya no puede volver hacia atrás, ya no puede estar en el estado salvaje. Entonces, nosotros somos responsables de ella y vamos a ser responsables de ella hasta el día que ella falte. Eso lo tenemos súper claro. Ya hemos conocido también incluso gente que ha tenido zorros de criaderos, o sea que esos zorros son ya domésticos, no son como Eevee. Y esas personas no han podido con el hecho de tener al zorro como mascota. No han sabido manejarlo ni adaptarse a ellos, ya sea por una cosa o por otra, no han podido. No me gusta hablar sobre estos temas porque hay gente que puede interpretar que les estoy animando a tener un zorro o se quedan simplemente con las partes en las que yo explico cómo tener al zorro en buenas condiciones y quedarse con esa parte e intentar conseguir al zorro, y no es lo que yo quiero, porque es que os lo estoy repitiendo mil veces, no os recomiendo tener zorro, o sea, evitarlo a toda costa. Esto realmente ya existen incluso refugios para zorros, aquí en España creo que no, pero en otros países sí. Y gente a lo mejor que, como Juniper, que ya está acostumbrada a tener zorros y conoce su comportamiento, sus necesidades y de hecho tiene la casa entera adaptada a ellos, pues esa gente a lo mejor sí que es capaz de rescatar a zorros y tenerlos de una manera óptima. Pero desde la ignorancia nunca optéis como primera opción en quedaros vosotros a ese animal, porque os lo digo yo, no estáis preparados. Yo este vídeo lo hago porque entiendo que tengáis curiosidades y dudas, pero quiero que lo tengáis muy claro, que no os estoy animando, para nada. Espero que hayan quedado claras mis intenciones, espero que no me malinterpretéis, que os haya servido de algo, que hayáis aprendido sobre el zorro y que os haya gustado sobre todo el vídeo. Ya haremos más vídeos sobre Eevee, sobre otra clase de dudas, sobre otra clase de información, y nosotros no tenemos ningún problema sobre daros información sobre los zorros y todo eso. Pero no quiero ser pesada, que no os estoy animando a tener, ¿vale? Eso súper claro, por favor. Y nada, esto es todo, espero que no haya sido muy pesado, no haber sido yo muy plasta, porque he sido un poco plasta. Y nada, ya nos vemos en el próximo vídeo. Seguidnos por nuestra cuenta de Instagram, que ahí salen todos los bichitos como siempre. Y hasta la próxima.